Hola amigos, hace unos días les preguntaba sobre el tema de mi próximo video. Fue muy inesperado cuando ganó el punto número 3. Hacer un paseo y mostrarlos Rusia llena de hielo. Así que bienvenidos. Mírame, estoy rodeada de hielo por todos lados. Es sensación increíble y es lo que voy a compartir con ustedes. No lo dudes. Este hielo es muy fuerte y caminar aquí es muy seguro. Miren cuántas personas caminan cerca. Por cierto, si todavía no entiendes en dónde vamos a pasear, te lo aclaro. Estamos caminando sobre el río Volga, que por ahora es muy congelada. Aquí, mira, es la profundidad de hielo. Puede parecer increíble, pero para Rusia es muy normal. Invierno común, nada especial. A pesar del día nublado y gris, todo fue muy divertido para mí, porque tener el río no cubierto de nieve es suerte y no sucede cada año. Pero este invierno resultó ser poco nevado, al menos hasta ahora. Aunque no soy fanática del frío y prefiero verano caliente con palmeras y olas del mar, pero puedo encontrar algo romántico caminando entre pedazos de hielo frío. La verdad que es dibujo de naturaleza. Hielo tiene diferentes facturas y parece un glaciar. Estos pedazos se pueden mover y es lo que vamos a hacer. Aunque no es tan fácil. Bueno, no siempre es fácil. Además, el hielo pesa mucho y es bastante frágil como cristal de naturaleza. Hacemos una prueba para ver si es tan frágil como yo pienso. Sí, mira, como ves, este hielo se rompió fácilmente. Ahora la prueba número 2. Al fondo detrás de mí es la ciudad Samara. Estamos en medio del río, es más o menos 500 metros. Todo el río tiene la anchura más que un kilómetro. Creo que a muchos ciudadanos les encanta caminar sobre el río. Solo hay que elegir un día sin viento y con el frío más o menos suave. Con las temperaturas muy bajas, este paseo será una desgracia y castigo climático. Miren, aquí los niños construyeron una tribuna o pequeña fortaleza. En países tropicales los niños hacen templos de arena. En Rusia tenemos hielo para construir algo divertido. Vamos a poner un pedacito también. Si cada persona ayuda a construir, entonces se puede construir algo muy grande. Creo que es lo máximo que puedo levantar y sostener. El hielo es muy pesado. Coméntenme si les gustaría tener un invierno ruso en sus países. Vamos a ver cuántas personas quieren tener esa experiencia en la vida. Hielo aquí, en esta parte del río, tiene una forma extraña. Parece un paisaje de marzo o de la luna, pero muy blanco. Aunque si usar un filtro de color, será muy parecido a otro planeta. ¿Qué piensan? Invierno en Rusia es muy variable. No todos lo saben y entienden. Por eso recibo muchos comentarios donde me dicen que en países europeos también hay invierno y temperaturas bajas. Muchos extranjeros por alguna razón piensan que el invierno ruso es lo mismo invierno que tiene Suecia, Noruega o Finlandia. Pero en realidad solo varias regiones tienen invierno tan suave, como en Noruega, digamos, ¿sí? Entonces, son la región de San Petersburgo, la región de Pskov
y el sur de Rusia, como Sochi, Krasnodar y otras ciudades que se encuentran allá. Hay que entender que Rusia es el país muy grande, por eso el frío aquí también es diferente. Por ejemplo, según la información oficial, el frío promedio durante el invierno en Samara es 10 grados bajo cero. Ojo, solamente el frío promedio. Yo espero que ustedes puedan distinguir el frío real y el frío promedio. Entonces, 10 grados bajo cero es promedio. La misma estadística nos dice que el frío promedio de San Petersburgo, por ejemplo, es 4 grados bajo cero. Comparamos también con la región de Yakutia, que es una de las regiones más fríos en Rusia. Entonces, en Yakutia la temperatura promedio es 38 grados bajo cero. Al mismo tiempo, en Noruega es solamente 1 grado bajo cero. En Finlandia, 6 grados bajo cero. La mayor parte de Rusia es mucho más fría de que ustedes se pueden imaginar. Samara, donde yo vivo, según estadísticas, es más fría que cualquier país de la Unión Europea. En Rusia reímos cuando nos dicen sobre el frío que tiene México. Imagínate, sí, a mí me escribieron hace poco que México también tiene lugares donde puedes conocer temperaturas bajas como 20 grados bajo cero. No sé dónde, tal vez en algunas montañas muy altas. Pero el invierno tan largo como en Rusia no existe casi en ningún país. La verdad, hay muy pocos lugares donde la gente tiene que soportar temperaturas extremas 6 o 9 meses al año. No se trata de un día o una semana o solamente 1 o 2 meses, no. Son temporadas muy largas, como 6 o 9 meses cada año. Espero que he podido explicarles un poco de la diferencia climática entre Rusia y países fríos de la Unión Europea. Dejen sus comentarios abajo para saber si les gustaría probar de vivir en el mundo frío y lleno de hielo y nieve. Con ustedes nos vamos a ver pronto en mis próximos videos. ¡Chao! ¡Un beso!